solo prenderò l'arcobaleno. Cuando el viajero pisa esta ciudad, lo primero que le deja maravillado es su lomo. Ciao, 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 amore, ti saluto, ciao, amore. De fama mundial y estilo gótico, la catedral tardó ni más ni menos que 5 siglos en construirse. Fui volando lontano dalla terra. Milán es la capital de la región de Lombardía y la segunda población con más habitantes de Italia. Una ciudad vibrante y moderna. ¿Cuánto tiempo può durare? Quante notti da sognare? Su pasarela internacional. ¿Cuánti giorni? Las mejores discotecas frecuentadas por estrellas. Cuando a mí da... La presencia de las mejores firmas en sus calles. Y el glamour de los milaneses han convertido a esta ciudad en la capital europea de la moda. Pero si hay un lugar por el que los milaneses sienten auténtica devoción es el estadio de San Siro. Aquí juegan los dos equipos de la ciudad, el Milan y el Inter. Saliendo de Milán, nos desplazaremos hacia el norte, hasta el lago de Como. Artistas de todos los tiempos han asegurado que este es el lugar más hermoso del mundo. A orillas del lago Como veremos pueblos pesqueros de postal, con sus calles empedradas, sus fachadas de colores y lo mejor, unas vistas a los Alpes tan impresionantes como esta. Descubriremos los secretos de la ciudad italiana más dinámica y cosmopolita. Bienvenidos a Milán. Un claro estilo gótico con todos los pináculos. Tú puedes adoptar uno y lleva tu nombre o el nombre de tu familia. Alguna ventaja hay que en España no hay. Para que no vamos a engañar, en España no va gratis a un gimnasio, aquí sí. Pero tienes que ser modelo también para muchas cosas. Estamos en el pueblecito del Allo y os voy a enseñar dónde vivía George Clooney. Podríamos llamar a su puerta y saludarle en españoles en el mundo. Era un poquito de vergüenza, pero bueno, quién sabe. La parte de él es que come a lo animal. O sea, se mete la boca y si te queda un trozo, lo absorbes. A ver. Ven, a ver. Estamos en el Teatro de la Scala de Milán. Es una chulada. Uno de los teatros de la ópera más importantes del mundo. Es una leyenda que hay. Dicen que si le pones el talón del pie derecho en sus partes y das 3 vueltas, trae buena suerte. Diseña, pinta y se enfrenta al mundo con una sonrisa acompañada de colores chillones. Así es Beatriz, una madrileña llena de vida y de arte. Hola Beatriz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? En un día de sol, perfecto. ¡Qué animada te vemos! Sí, ¿verdad? Un poco de color a esta ciudad de piedra gris, pues así soy yo, muy alegre. Os enseño el vestido, que es buenísimo. Vivía en Londres y conocí a un italiano. Llegó a mi casa un día con un girasol, me dijo que si me quería casar con él. Y como estas cosas no pasan todos los días, le dije que sí. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a Milán? Pues que la ciudad era muy paseable, que aquí se podía recorrer todo a pie, que la gente se conocía. No more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, trying insalata with the fish and bacalao. Tenemos el Duomo a mis espaldas, que significa casa de Dios. Napoleón decidió ceder el tesoro francés para construir la fachada. De un claro estilo gótico, con todos los pináculos. Tú puedes adoptar uno y lleva tu nombre o el nombre de tu familia. ¿En serio? Sí, sí, muy gracioso. ¿Tienes alguno adoptado? A ver, todavía no. Tengo otros gastos. El pináculo principal se culmina con la Madunina, como se dice en milanés. De hecho, no se puede construir nada que supere su altura. Y de la Virgen hay una canción que dice: Oh, qué bella Madunina, tú qué brillida lonta, tuta de oro y piccinina. Y ya no me sé más. Tite domine Milán, sota ti se vive la vita,
es la cuarta catedral más grande del mundo, después de San Paul, el Vaticano y la Cartuja de Sevilla. Y aquí dentro os voy a enseñar la primera piedra y está aquí al fondo y es chiquitita y es de mármol. Tiene la fecha 1388. La catedral cuenta con un ascensor del siglo XVII, que es un proyecto de Leonardo da Vinci y que se llama Nívola. Se sube hasta la cruz el día 3 de mayo, que se celebra el día de la Santa Croce, y esta cruz es importante porque tiene uno de los clavos de Cristo. Estudié Bellas Artes, soy también artista freelance, trabajo para la Universidad Estatal y también para un colegio británico. Soy de Madrid, aunque en realidad mi familia es de Ávila, de Navarrevisca. ¿Qué echo de menos? Pues realmente a la gente, a los españoles. ¿Qué opinas de la importancia que le dan los vilareses al amor? Le dan importancia, pero a la vez visten mucho de mercadillo. O sea, son firmas, son marcas, pero aquí, en todas las calles de Milán, durante toda la semana, encuentras mercadillos a buen precio. Tutto postura. Italia, un bacio a la España. A pocos metros del Duomo tenemos el Palazzo Reale, que es una construcción neoclásica. Fue sede del gobierno durante siglos. Cuenta con una exposición muy interesante de un ítalo-francés, Modigliani. Picasso dijo de él, si en París había alguien que sabía vestirse bien, ese era Modi. El dandy, ¿no?, milanés. Los hombres italianos visten muy bien. Hay mucho traje a medida, pues estamos en la zona de los bancos. Entonces, en ese caso, sí que van muy arreglados. Hay mucha tontería también, vamos. Se depilan estas cosas, ¿no? Sí. Mi marido es un oso, con barba. Y me considero mucho más moderna. Podría ir en pijama por la calle. Si Tarantino lo hace, yo también. Si voy a la Scala, pues me pongo a lo mejor una cosita mona en el pelo, ¿no? Que a lo mejor en España no me la pondría. Pues mira, qué monería. Ah, ¿qué lo has hecho tú? Me lo he hecho yo. Oye, pues queda muy mono. ¿Has visto? Las milanesas llevan tacones. Yo planito todo y... Hay que caminar mucho. Oye, que se me ve la cuerda. Todas las aceras de Milán son de alquitrán. Cuando llega el calorcillo, los tacones se van ahí clavando y van dejando huellas de arte. Pues de un autor del 900 pasamos al Museo del 900. Un edificio de claro estilo fascista, desde el cual se daban discursos solemnes al pueblo y por eso se llama el Palazzo del Arengario. Estamos en el Museo del 900, que significa siglo XX. Personalmente me encanta. Cuando yo llegué aquí me emocioné tanto, quise entrar en el cuadro, que me choqué contra el cristal. ¿En serio? Sí. Se llama El Cuarto Stato. Lo conocemos a través de la película del cine de Bertolucci, la película 900. El pueblo que se manifiesta, que sale a la calle. Yo que soy bastante sensible, este cuadro a mí me ha hecho llorar muchas veces. Bueno, del Palazzo Reale al Castillo de los Piccinini Molero. Si venís conmigo, os presento a mi familia. Adelante. ¿Hay alguien? ¡Hola! A ver, ¿quién viene por aquí? ¡Ay! ¡Hola! ¡Clotilde! ¿Cuántos años tiene? 2 años. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Davide! Bueno, ¿qué tal? ¡Hola! Encantado. Y Paula, que está con nosotros de au pair. ¿Has conseguido traértela a vivir a Italia? Claro. Sí. ¡Qué suerte, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Que me cantó la canción de Ti voglio bene y ya con eso... Mi hija Fabiola es medio artista. Mira, hola, ven. ¡Hola, Fabiola! ¿Di hola a la familia? ¡Hola! Sí. Yo soy de Pontevedra y estudié periodismo y cuando acabé la carrera pues no tenía muchas oportunidades. ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues desde octubre. ¿Se portan bien? Sí. A veces tengo un montón de acento gallego y entonces cuando yo llegué aquí empezaba a hablar con ellas y ellas le salía el acento gallego. Y entonces Fabi decía, no mamá, yo sé hablar gallego porque tenía acento gallego, ya creía que... Entonces Navidades trajo un libro en gallego. When you smile, when you smile at me. Well, 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 I know, I know we'll always be when... Me gusta España. ¿La comida? Sí, la comida. Creo que sea después de Italia sea donde se come mejor. después. Sí. ¿Y cómo es Beatriz? ¿Qué carácter tiene ella como española? ¿Cómo la definirías? Caliente, ojos marrones. Caliente, Chati. Caliente. No se dice caliente. No, sí. Mandona. Mandona también. ¿Qué estás preparando para cenar? Polenta con gorgonzola,
Aquí dentro hay una pata de cerdo y una mezcla de champiñones. A los italianos del norte les llaman polentones y significa que son mal educados. Y los del norte al sur les llaman, ¿cómo les llaman, David? Terroni, ¿no? Terroni. Pasta a mediodía de la noche. ¿Y cómo estáis así con esos tifines? No es verdad que la pasta engorda. Es el condimento, ¿cómo se dice? La salsa. La salsa. Que tiene historia de edificio. Tiene historia, tiene fantasmas, tiene muchos años, de 1910. La escalera de caracol, cuando llegas arriba, te encuentras con una especie de muros, armarios que había aquí en la época de la guerra, en la que se escondían, tenían refugiados aquí dentro. ¿Cuál os gusta más, el embutido italiano o el español? Yo soy del norte, a mí me tira mucho el embutido español. Aquí, por ejemplo, lo venden pipas y yo, a mí me encantan las pipas y también traje pipas y ahora me regalaron mis padres pipas por mi cumpleaños. Esta es la colomba que se toma en Semana Santa. En la corte de Ludovico el Moro, a su cocinero por lo visto se le quemó el postre y entonces había preparado esta masa de pan para llevársela a su casa y gustó tanto que decidieron desde entonces pues tomarlo como tradición en Navidades. Pan de Tony, panetón. Al ataque, venga, por los españoles. En el mundo. En el mundo. En Milán. Un fuerte beso a mis padres, que me han dejado siempre hacer lo que me da la gana, a los paseantes y habitantes de Navarrevisca, a mi gran familia, a mis amigos que son parte de ella, y por qué no, si mi marido me lo permite, a mis exnovios que son parte de mi historia. Bueno, familia. Adiós. 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 Allá por donde va la reconocen como española por su gracia y desparpajo. Y además es guapa, muy guapa. Por eso se gana la vida en Milán como modelo. Hola, hola. ¿Qué tal? Estoy haciendo unas Polaroid que son las fotos así simples que hacemos en la agencia para los clientes. Son beauties, que significa solo la cara. Vine cuando tenía 17 añitos, me gustó mucho la ciudad y todo. Y volví hasta hace un año y medio más o menos que decidí quedarme aquí por trabajo, por amor, por todo. Trabajamos para publicidad, que para fotografía, desfiles, de Peña siempre se trabaja. Por eso también me quedé aquí, ¿no? Porque al final merece la pena. Estamos aquí en el Navillo, que es mi zona, y os voy a enseñar una tienda que me encanta, que le gusta muchísimo a mi novio también, que además está aquí, ya se os lo presento. Buongiorno, amore. Hola, chicos. Bueno, pues él es mi chico. Hola. ¿Qué tal? Modelo, sí. Más gracias a eso nos conocimos también. ¿Y hace cuánto tiempo? Un par de añitos ya, sí, casi. Más o menos, sí. ¿Contento de que ella esté contigo en Milán? Claramente, sí, sí, sí. Ahora no podría ser en Milano sin Maite. Esta es la otra parte de la moda. Casi todos los modelos tienen su momento chándal y mi momento chándal me he visto así. ¿Y cómo empezaste en la moda? Me buscaron en la calle y me preguntaban, ¿quieres trabajar con nosotros? Vale, intentamos. Es verdad, a mí me encontraron en un hospital acompañando a mi padre. Lo estaba esperando fuera y veía a un hombre que me miraba y que me miraba y que me miraba. Y ya mi padre dijo, me voy a levantar y le voy a preguntar qué pasa. Y resulta que era un scouter, que ahora mismo es súper amigo mío, para mí es como de mi familia, se llama Máximo. Y nada, él fue el que me descubrió. ¿Y cómo te convenció? A mí no hace falta mucho para convencerme a hacer algo, tampoco. Es un sitio donde hacen las chaquetas de cuero. Cuestan un poquito, pero normal, también tienen mucho trabajo detrás. ¿Si os queda la gente mirando? Pues no, la verdad es que no, porque está lleno. Sí, o sea, lleno. Te encuentran modelos en cada esquina. Esta. Tengo que ahorrar un poquito. ¿Habrá que negociar? Habrá que negociar. Bonita. Muy chula, ¿no? ¿Vela? Vela. Bueno, qué guapo. Estamos en Le Colonne di San Lorenzo. Son estas 16 columnas de mármol que fueron construidas en el Imperio Romano. Es también un punto de encuentro, sobre todo cuando hace buen tiempo, no ahora. Vienes aquí, te tomas una cervecita, quedas aquí con los amigos, hay gente tocando también. Está muy chulo. Aparte de tiendas, también tenemos un poquito de cultura, ¿no? ¿Se sube por aquí? Estamos en el tram. Hemos conseguido coger uno de los antiguos, o sea, como ves, está bastante hecho polvo. Luego los llevan a San Francisco y funcionan allí. ¿Hay revisor? Sí. Yo
Ahora tengo el abono. Normalmente no pasa nada, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado y alguna multa me la he llevado. Que no lleváis paraguas. Porque no sé si es porque tenemos justo la medida en la que la gente nos saca los ojos cada vez que pasamos por al lado. Y además yo le perdí a todos, todos. Pues vamos a ver si tienen una revista que se supone que tenía que salir hoy. Buongiorno. Volevo il tuo style. ¿La que sales tú? Sí, sí. Vamos a ver. Ya me he encontrado. Una Maite un poco más maquillada, un poco más señorita. Soy bastante vergonzosa, lo que pasa es que al final pues te acostumbras y es un trabajo y lo haces, ¿no? Pero al final vienen bonitas, ¿no? Sí. ¿Qué opina el novio? ¿Está guapa? Yo lo prefiero natural, 100%, con... ¿Cómo se dice con la tuta? Con el chándal. Normalmente la compro para recortar las páginas y meterlas en el book. Esta, por ejemplo, se la llevo a mi madre así entera, que la hace ilusión. ¡Mama! Pati, son los canales que ha ideado Leonardo da Vinci. ¿Qué echas de menos de España? A mi familia, a mis amigos, que los quiero mucho, que lo sepan. Te emocionas, ¿no? Me emociono mucho, porque la verdad que sí se echa mucho de menos cuando vives fuera. La tortilla de patata, las croquetas de mi abuela, todas esas cosas que aquí no hacen, ¿no? Espero volver a vivir allí, no ahora, porque la verdad es que aquí estoy bien y espero quedarme aquí bastante tiempo todavía. Mi España, mi Madrid, mi barrio. Barrio de Quintana, que lo sepan, soy de Quintana y me encanta mi barrio. Y sí, volveré algún día. Ya, déjalo. ¿Qué encontramos aquí? Cualquier cosa, tendencias, nuevas modas, marcas muy gordas. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Estos son de los más altos que te pueden poner, yo creo, pero son preciosos. En total llevaré unos 3.000 euros. Ho preso la chitarra. E questi che in totale sono più di 4.000 euros. Ciao, grazie. Ciao. Oh, chicos, pues ya hemos acabado. Nos vemos esta noche, ¿vale? Nos vamos de marcha. Hola. 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 ¿Qué tal? Voy a ver si me preparo un poquito y nada. Vamos a bailotear y a conocer un poquillo la noche, ¿no? Aquí, que mola. Voy a cambiarme y ahora os enseño cómo me he puesto. Bueno, pues yo ya estoy. ¡Qué guapa! Muchas gracias. ¿Qué tiene de especial la noche milanesa? Pues bueno, muchísimas cosas. Está muy bien organizada. Los promoters, es gente que se encarga de llevar a las discotecas a modelos o a cantantes para dar más que nada imagen. ¿Y lo hacen en muchas discotecas? Lo hacen en todas las discotecas de Milán. Ellos en realidad están siempre a la salida de los castings. Te llevan a cenar, ellos te llevan de cenar a la discoteca y ellos a la hora que sea te llevan a la puerta de tu casa. ¿Todo gratis? Todo gratis. Sí, chao. Yo soy andaluza de Almería. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Milán? Pues bueno, yo llevo 2 meses, pero esta es mi tercera vez aquí. Me gusta muchísimo. Bueno, al final engancha, al final engancha. Sí. Ciao. Hola. Ciao. Organizo feste internazionali nel mondo. Tienes mucha suerte. Mucha suerte, sì, sí, sono fortunato, ragazzo fortunato. Salute, salute. Son muy acogedores, te encuentran muy bien, saben muy bien hacerte sentir en casa, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta también y una de las cosas por las que estoy aquí. Llevo una hora intentando cortar este filete y no puedo cortarlo. ¿Y las modelos españolas aquí tienen éxito? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que vas a cualquier casting, en el momento en el que dices que eres española, te miran, te sonríen. ¡Ole! Si alguna ventaja hay que en España no hay. Para que no vamos a engañar, en España no va gratis a un gimnasio, aquí sí. Pero tienes que ser modelo también para muchas cosas. Donde más cuidan a los modelos de los que yo he estado es en Milán. Unos modelos que vienen a Italia, con lo que son los italianos, ¿ya os dejan tranquilas? Bueno, y me han dejado tranquila cuando me han conseguido. Vamos, vamos, fiesta, fiesta. Luego te toca Bali, España. Amigos y en especial a mi hermanito, que los echo a todos muchísimo de menos, pero bueno, nos vemos pronto. Nosotros nos volvemos, chao. Chao.
cumplió su sueño de casarse en una playa. Formentera fue el destino elegido y un italiano su futuro marido. Hoy se dedica a organizar bodas en el lago de Como. Hola, Yolanda. Hola. Estamos decidiendo un poquito en las flores. Ella es la novia, es Lavinia. Chao. Novio, chao. Emiliano. Y ahora estábamos viendo la composición de las flores. ¿Y cómo te hiciste organizadora de bodas? Buena pregunta. Con mi boda nació un poquito esta pasión. Empecé organizando bodas en Formentera y Ibiza. Luego me trasladé a vivir aquí. Y bueno, pues el trabajo también se mudó. Un sitio precioso. Un sitio maravilloso, con unas villas muy bonitas. Y lugares muy elegantes donde te permite hacer bodas de ensueño. Molto elegante, romántico. ¿Cómo son las bodas en Italia? ¿Son muy diferentes a las españolas? No. Yo diría que no. Aquí he organizado bodas muy elegantes y también muy campestres al mismo tiempo. También les hago una web donde podemos poner los datos de la boda, del día, sus invitados, los transportes, pues la peluquería. ¿Y el vestido tienes? Tienes. Bueno, un paso tengo. Dilo, porque c'è ¿Y él tiene el traje ya? Sí. Está preparando. Hay siempre una esencia clásico en el italiano, sobre todo en un matrimonio elegante como es el suyo, sí. Elegante porque son modelos. ¿No? Sí. Bueno, se nota, ¿no? Este es el famoso lago di Como. Lo conocéis por las casas de los famosos. A mí lo que más me gusta del lago es la combinación de colores, las montañas, la nieve, el color del agua, las construcciones antiguas. Para mí tiene una magia difícil de comparar con otro sitio. La primera vez que lo vi, me enamoré del sitio y me he quedado. El lago di Como ha sido inspiración para la famosa novela Los novios, de Manzoni. Para los italianos es como el Don Quijote. En la escuela es el libro que se estudia. Directores de cine, futbolistas. Mourinho estuvo viviendo cuando era entrenador aquí en Italia. Por ejemplo, dice De Cluny que él se enamoró del lago en una salida en moto con sus amigos de Milán y compró casa aquí. Parece que se va, ¿no? Pero eso dicen, pero esa historia ya la han dicho varias veces. ¿Y te lo has encontrado? No, no ha habido la posibilidad, pero no tiro la toalla. Lo que más me costó al principio fueron los horarios y el clima. Porque los horarios aquí se hace todo muy pronto. Comer a las 12, por ejemplo, a las 8 ya no puedes llamar por teléfono porque es de mala educación. Estamos en el pueblecito del Allo y os voy a enseñar dónde vive George Clooney. Podríamos llamar a su puerta y saludarlo en español en el mundo. No dudes. Me da un poquito de vergüenza, pero bueno, quién sabe, a lo mejor está. Son las dos casas, la Villa Oleandra, donde tienen los barcos también, y luego está la Villa Margherita, que viene conectada por este puente, que lo hizo pues para quedar un poco más privado, porque aquí los paparazzi son muy invadentes. Vamos a ver la villa. No hay nadie. Parece que nuestro Clooney va a tener que esperar para conocernos. Hoy me gustaría presentaros a mis amigas españolas de Como. ¿Qué tal? Ella es Irene, Nuria Rosa. Hola. Las tres casadas con italianos. Italianos. Bueno, yo español. Les falta alegría. Les falta alegría. La alegría española. Pero se hacemos las de nosotras. Pero la contagiamos. Nos estamos cambiando un poquito. Son tan románticos como nos imaginamos. El mío no. Lo era al principio, sí. Ahora no. ¿Qué echáis más de menos España? Los españoles. El clima. La alegría española. La alegría. Sí. Sí. La paella, el jamón, la tortilla de patata. Gianni, el cocinero, nos ha preparado para que podamos probar el pescado del lago. La trucha hecha en carpione, le llaman aquí, que es servida y luego puesta en aceite, perdón, en vinagre. ¿Tenéis pensado volver? Sí. Familia, volvemos. Sí. Y el tema de fiestas, de salir, que yo os veo cara de animadas. Sí. Aquí nada, de nada. Aquí muy mal. Estamos las fiestas en casa. Yo vino de mi época una canción de La Frontera. Te esperaré en el límite del bien y del mal. ¡Olé! ¡Adiós, familia! Vamos a ir costeando toda la costa del lago. La iglesia de San Giacomo a pie del lago, el embarcadero abajo de la iglesia. Esta es la isla Comacina. Era una isla maldita. Hubo una prohibición con pena de muerte, sea para construir que para vivir.
Esta es la iglesia de Santa María Maddalena, el símbolo del lago di Como. Ha sido un vaivén de personas famosas durante los últimos años hasta la llegada de Clooney, que ha quitado un poco protagonismo a esta villa. Aquí hay Piqué también. Sí, ellos se alojaron en el Hotel Vila d'Este, consiguieron sacarles fotos en el balcón de su habitación. Digamos que el ataque del paparazzi en esta zona desde el lago, con objetivos muy grandes. Esta es Villa La Casinella. La villa più bella del lago. La más bonita. Es la única que no se puede acceder de ninguna forma que no sea por lago. Ahí es donde se suelen hacer las ceremonias porque tiene una vista preciosa. Aquí se han rodado películas como La Guerra de las Galaxias, Casino Royale con James Bond. Chao, simplemente chao. Diseño la herba verde como la esperanza. ¿Cuánto puede costar una villa? Una locura. Este tipo de villas difícilmente uno puede comprarlas a no ser que pague despropósitos como los rusos. Sobre los 40 millones de euros. Ahora nos dirigimos ya a Bellagio. Es un sitio encantador, bellísimo. La llaman la perla del lago. Los americanos están enamorados. De hecho, en Las Vegas el nombre se repite. Este es nuestro velero, la Grulla. Este es mi marido, que sonríe, y hola, mi hijo, que está escondido abajo. ¿Saluda? Hola. Nos saluda a la Yaya y a Lani. Él es uno de los tres hijos que tenemos, claro, porque tenemos dos gemelitas también. ¿A tu marido le gusta España? Mucho, muchísimo. Bueno, de hecho nos conocimos allí. Claro. Nos conocimos y enseguida pasamos una semana en velero, salían en barco en la zona y pues yo me apunté. ¿Es diferente la mujer española a la mujer italiana? Para mí sí, muchísimo. Es un carácter diferente, muy, muy solar. Aquí todo está un poco más encuadrado. Bueno, a los italianos les encanta, la sí. España. Esperando todos los veranos, vamos en, ¿dónde vamos? A Tarifa, ¿dónde vamos? A Ibiza, ¿dónde? A mí me gustan los hombres italianos. Son, sobre todo el mío, son hombres románticos que se emocionan. Hay algo que conquista. ¿De qué equipo eres tú? ¿Qué camiseta tienes de fútbol? Del Barça. Ah, el número 10. ¿El número? 10. ¿Volveréis a España algún día a vivir? Sí. Esto siempre me la pregunta. Yo le he dicho que sí. Sí. Ma yo también lo quiero, ¿eh? Pues ya estamos en mi casa. Hola. Hola, chicos. Hola. Mirad quién ha venido a conoceros. Es Hola. Mi hija Sofía. Hola, Sofía. Ella es mi hija Blanca. ¿Cuántos años tenéis? 5. Manda un beso así. Más, más, más. Las... Abuelos. Buenas. Abuelos. No. Vamos a hacer la polenta, que es un plato típico aquí en Italia del norte, una harina que se llama de saraceno, que se pone en agua caliente con sal, hora de cottura, y es perfecta para comer pezzatino de ciervo. Ya estamos listos para cenar la polenta con el ciervo. Nos despedimos con todos nuestros amigos. Saludos a las chicas de Como, mi familia en Barcelona, las compañeras de Spanair, y un beso. Y aprovecho. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Como buen artista, José busca inspiración en todo lo que le rodea. Vivir a orillas del lago Como y frente a los Alpes supone un aliciente que él exprime al máximo. Hola, José. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo el estudio aquí al lado, muy cerquita. En verano me pego un bañito y si no, bueno, pues siempre te tranquiliza venir aquí a la playa y ver el espectáculo. A veces es un poco complicado, ¿no? Porque tienes días como hoy o nieva o no sé, al inicio no teníamos calefacción, es un poco complicado, pero bueno, es aventura también. Vamos por aquí. Pasamos por aquí al estudio, entrar. Perdón por el desorden, me han obligado a ordenarlo. Veo el arte como con una función social, dar reflejo al mundo actual. Si tú quieres conocer España, basta con mirar un cuadro de Goya, ¿no? Muerte a bastonazos, el cuadro de los borrachos de Velázquez, te ilustra mucho mejor lo que es España que tantos tratados. La parte donde pinto y dibujo, hay veces que incluso tengo que cerrar las ventanas porque no solo entra la luz del sol, sino que además rebota en el agua y no puedo ni verlos. Aquí tenéis un cuadro
que va a la feria de Hong Kong. Está trabajado con un tipo de lápiz de color. ¿Es que no tienes lápices? Sí, cada año tengo que comprar 200 o 300 lápices. Al final son 12 horas de trabajo diarios durante un mes. Los consume rápidamente, 20 o 30 lápices. Esta es la última colección que está ahora en Milán, que se llama Los Olvidados. Veis que son troncos, piedras, hojas, líquenes, todo tipo de material que traigo de que bajo de la montaña con ello. Estos marcos que encuentro, que como os decía, algunos tienen 200 años, ¿no? Y los tiran. Hay una parte que es pintura, dibujo, otra parte material, ¿no? Y esto está hecho concretamente con un solo boli. Te hace ver que puedes dibujar con lo que sea, ¿no? ¿Y tus libros de texto de pequeño? Era el pequeño y ya pintaba mi hermano mayor, luego el segundo y luego entraba yo, con lo cual el libro al final era, ¿sabes? No se podía leer el texto, ¿no? Estaba lleno de dibujitos. Pero vamos, fue siempre una buena escuela. Cuando vuelvo a España, o sea, hay cosas que... El hecho de entrar en un bar y estar hasta las 12, hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Uh-huh. Aquí a las 8 te echan de... y es que irte para casa, ¿no? Vas a comprar el periódico, te notan el acento español y todo el mundo te dice que ha estado en España, que le encanta... Hasta cuando ganamos la final del europeo, que les dimos 4 goles. Yo solo puedo hablar bien de los italianos, me han tratado maravillosamente siempre. Este es el inicio del lago de Como. Y aquí abajo está el pueblo de Gravedona, que es donde vivo. Por aquí pasaba la ruta que hacían los tercios de Flandes a través de Suiza. Había una calzada romana por el otro lado del lago, pasaba Carlomagno. Desde Aquisgrán a Roma hay 11 iglesias del siglo XI. Pocos habitantes para tanta iglesia. Esto es uno de los bares donde vamos, venimos a comer de vez en cuando terminamos de trabajar. ¡Buen apetito! ¿Qué tal es José? Son bravísimi. Bravísimo. Bravísimas personas. Esta es Chiara, es mi mujer. Hola. Que... Hola. Aquí nos venimos a comer con Magdalena, bien, sí. Sí. Es como hoy. Nuestra madre, ¿no? Nos prepara mamá. A comer como la mamá. Yo soy de Milán, pero vivo aquí con José desde 4 años. Hoy no se ve muy bien, pero es un sitio de naturaleza muy bonito. Nosotros nos encontramos en la selva amazónica, así es un encuentro muy particular. Me invitó a Italia, vine y... Y luego vino otra semana ella a España. Al final, bueno, busqué trabajo. Ella dijo de ir a Italia, a vivir a Italia, y se fue a vivir a Italia, ¿no? O sea, bueno, que sí. Mandan siempre las mujeres, ¿no? Me gusta mucho el espíritu español. Los italianos son positivos, pero los españoles tienes buen rollo, como se dice, ¿no? Madrid es una ciudad que me gusta muchísimo. La movida y todo el espíritu me gusta. Las cañitas. Las cañitas también, sí. Ecco qua. El vinello. Chin, chin. Por la España. Salud. Esta es una trattoria típica del Valle. Plinio, que es un cocinero particular, muy moderno, dentro de una cosa muy rústica. ¡Hey, Plinio! ¡Wow! Hey. Un poco de harina, dobla. Pues si fa el tallo. Pasta hecha a mano. Si forman le pappardelle. Ah, pappardelle. Las pappardelle. Sí, sí. Este es el tocino, el salami, que es una especie de salchichón, la salsicha, que está entre la parte de la costilla, la ricotta con la pimienta, que es muy típica de aquí. Yo prefiero comerlo con las manos, siempre. Como estáis vosotros, lo cojo con el tenedor. Te cortas con la mano, ¿no? Sí, sí. Es mucho más sabroso. ¿Qué estamos escuchando, José? Creo que es Topa, que yo hace 10 años que salí de España. Yo es que no lo conozco, ya antiguo, hace... Antiguo. No, bueno, moderno. Antiguo. Moderno. Antiguo somos nosotros. Mira qué bien. Gnocchetti se llaman con tomate. Me gusta muchísimo la tortilla.
y a veces la hago para los amigos, para nosotros. Yo lavo los platos. Qué bueno. Gracias. ¿Ya terminamos con esto? No, quedan los postres. No, pues, la pardelle con la salsicha, el huevo, se come a lo animal. O sea, se mete en la boca y si te queda un trozo, no lo te absorbes. Corte, no, a ver. Ya, pero cuando cae, te lo metes a los vikingos y no pasa nada. A ver. Bien. Aquí, precisamente al lado de nuestra casa, murió Mussolini, ¿no? Aquí tenemos la cruz. Mussolini estaba saliendo por la carretera que va desde Como y entraba en Suiza con una columna del ejército alemán. Al final se puso por delante el amante, Claudetta Petacci, y también recibió un disparo y murieron los dos. De ahí se los llevaron a la Plaza Loreto, los colgaron desde los pies. Pues ahí empezó la Primera República de Italia, ¿no? Esto está como un poco escondido. Sí, no, de hecho, en el letrero de abajo hay una indicación hacia un evento histórico, no se habla de la muerte de Mussolini. No es una figura para estar orgullosos los italianos. Hey. Este es nuestro perro, este es el que pinta de verdad. Y aquí, como veis, tenemos una vista privilegiada, pero hoy no se ve nada. Yo me dedico a los masajes, después enseño una disciplina que se llama gimnasia facial. Para este músculo se puede hacer un ejercicio con la resistencia de los dedos, así. Mm-hmm. Porque con el tiempo este músculo pierde fuerza. ¿Practicas, José? Sí, no, y sobre todo ella, porque funciona muy bien, pero en realidad ya tiene 70 años. De visita de momento, ¿no? Después de dos o tres días se cansan de nosotros y nos mandan otra vez para Italia, ¿no? De visita tres o cuatro veces al año. Muy bien, que disfrutéis de ese masaje y ha sido un placer conoceros. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Un viaje. Si hay alguien que conoce los entresijos del mundo del teatro, es nuestra siguiente protagonista. Con su simpatía se ha abierto las puertas de los grandes escenarios y vamos a descubrirlos junto a ella. ¡Hola, Beatriz! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Os he traído al Teatro Streller, que es uno de los teatros del Piccolo de Milán, y es una chulada, pero os lo quiero enseñar de una manera un poco especial. Tu vida está relacionada con el teatro. Estudié dirección y dramaturgia en la RESAD. Bueno, llevas a cabo un proyecto muy interesante relacionado con el teatro y con Internet. Esto es un proyecto que se llama Interteatro para promocionar la dramaturgia española fuera de España. Los actores están en un sitio diferente al que se hace la obra. Entonces, los actores en Milán están en escena y los otros están actuando en directo a través de Internet. Nos ensayamos en una plataforma que es como si fuera Skype, pero a lo bestia. Os voy a enseñar la escuela de teatro. Pues mira, hola, sale Lanfranco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Estás? Vamos a echar un vistazo. Mira, aquí tenemos el actor y director de este espectáculo para peques. ¡Ah! ¿Qué hace de Leonardo? Y es Leonardo da Vinci. Mucha mierda por el espectáculo, hasta ahora. También. Que me vaya bien, que te vaya bien. El teatro más moderno, donde hacemos sobre todo obras contemporáneas. Es muy interesante esa estructura del teatro que recuerda la ringhiera. Es un típico estilo de casas milanesas. Como las corralas, exacto, muy bien. Muchos actores españoles pasaron por ese teatro. La Rosa María Sardá, Luis Pascuali estrenó muchas obras. Aquí bailó Gades, Las Arabarras. Vamos a hacer un poco el espectáculo de Leonardo. Hacemos espectáculos para peques. Es el público de mañana, así que para nosotros es muy, muy importante. Por debajo de la vía Rivoli vamos a llegar al escenario del teatro que hemos visto antes por fuera. Del Teatro Estudio al Teatro Streller. Hay espectáculos donde los mismos actores actúan en una obra y en la otra. Como locos del espectáculo. ¡Está corriendo! Loco. Lo hemos hecho. ¿Sí? Es una locura, pero este es también teatro. Locura. Es que es súper chulo, porque sales directamente al escenario, mira. Desde aquí podemos ver la sala grande, que es la sala del Teatro Streller, donde hay 1000 asientos. Beatriz, ¿has estrenado alguna de tus obras en este teatro? De momento no. A ver, de momento. A ver si algo vamos a hacer con Beatriz. Pensando a nuestro amor destruido, me guardo intorno a mí.
bohemio de Brera, en Milán, en el centro. Es famoso por varias razones. Puccini escribió la bohème en este barrio. Bueno, mucha gente de la cultura se reunía después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Italia. Surgió la idea de Cinecittà, se reunían también políticos, tal. Una cosa muy interesante, la verdad. ¿Qué te trajo a Milán? ¿Qué me trajo a Milán? ¿Ah? Mi novio es romano. Entre Roma y Milán hay una rivalidad como la que hay entre Madrid y Barcelona. Si yo me iba a vivir a Roma o él iba a vivir a Madrid, como que no iba a estar equilibrado. Entonces decidimos irnos a un sitio por los dos juntos. Cuando llegaste a Milán, ¿qué sí. es lo que más te sorprendió? Vayas por donde vayas, ves mucho trozo de cielo. La media de la altura de los edificios, como 3 plantas, 4 como muchos. Comparado con Madrid, por supuesto que es enana, es más chiquitita que Zaragoza, me parece. En Italia tú vas tan tranquilo porque dices, bueno, 2 besos. Y de repente te vas a dar los 2 besos y pasa algo. Y es que los italianos se dan el besito al revés. Si nosotros empezamos por la derecha, ellos por... Entonces siempre hay un momentito ahí, a no ser que te esperes, digas, que venga el otro, ¿sabes? Y ya nos damos el este. ¿Qué ocurre aquí la semana de la moda? Pues que de repente la ciudad revive, porque antes de la semana de la moda es verano y la gente se va. Entonces todo cierra, vienen volando como si fuera una plaguita de langostas así, ¡pap! Y se quedan en la ciudad. Mujeres que miden de 1,90 para arriba, que tú vas así y te sientes Gulliver de repente en Milán. Alfredo Landa se volvería loco aquí porque... ¡Ah! ¡Las suecas! Ah, ven, que hay una historia muy interesante. Esto que decíamos de los edificios en Italia que se reutilizan de muchas maneras, durante la guerra aquí se torturaba gente. Cuando lo convirtieron en teatro, lo que hicieron fue muy bonito y era coger ese espacio y convertirlo en algo que estaba en contra de todo aquello que había pasado. En la plaquita de allí lo podéis ver. Hay puestos de cosas que para un español es un poco... nos trastorna un poco porque eso igual parece una croqueta o parece esto que tiene un huevo dentro. Pues no, de repente tiene arroz con tomate que si lo abrieras y lo pusieras en un plato y un huevo al lado, eso es un arroz a la cubana. Pues lo probé una vez y dije, ala, ya lo he probado. En este hotel estuvo Verdi viviendo 27 años. Tiene mucha relación con el Teatro de la Scala porque está muy cerquita. Entonces la gente que viene a trabajar allí se aloja, se suele alojar en este hotel. Buongiorno, butta carta di Milano. Buongiorno. Esta es la habitación más famosa del Gran Hotel. Es muy chula. ¿Por qué se quedó aquí? Hola, Verdi, ¿qué tal? Encantados, tal, los españoles por el mundo, en el mundo. Ese escritorio es el escritorio original donde Verdi compuso Otelo, Falstaff. Cuando él ya estaba muy enfermo, por aquí pasaban muchos coches de caballos, ponían paja en la calle para amortiguar el sonido, para que estuviera más cómodo. Esto como escritora hace como el escritorio. ¡Uy, qué sensación! ¿Qué se siente? Pues yo creo que era alto, Verdi, porque a mí se me queda un poco alta esta mesa. La verdad, no sé. Aquí es donde se quedaba María Callas entre el 50 y el 52. Mira, las fotitos, abanicos. Participó en 6 óperas, pues entre ellas Aida, Macbeth. La primera y la segunda planta son las plantas en las que están las mejores suites. Yo creo que también es para que no se cansan los que les traían las maletas, porque imagínate las maletas que tenía que traer esta señora. Estamos en el Teatro de la Scala de Milán. Es una chulada. Uno de los teatros de la ópera más importantes del mundo. Si ya has llegado a estrenar a la Scala, ya está. Es como si fuera una catedral. Hay teatritos que son como iglesias y de repente llegas a la Scala y es como... impresionante. Aquí es donde puedes elegir el idioma de los subtítulos de la obra que sea. Entonces están en francés, en inglés, en español y hay para cada uno. Ahí, pim, pim, pim. Cuesta la entrada, pero merece la pena. Cuando pagas este tipo de entradas, tienes este tipo de espectáculos y cuando te cuesta ir a ver a U2. Yo sé que esto es barrer para casa, pero si vale eso es porque lo cuesta. Os he traído al Ristorante Nazionale. El dueño es cantante de ópera y de hecho ha cantado en La Scala. Venite, os lo presento. Molto bene. Benvenuti nel nostro ristorante dove è abbinata la cucina con l'arte con la cucina. Amor.
Beatriz, que te dejamos aquí con la ópera y con la buena comida. Que disfrutes. Chao. Adiós, mamá. Hasta luego. Chao, chao, chao. ¿Hay algo peor para una malagueña que el frío de Milán? A Rocío le costó lo suyo, pero hoy ya se considera una milanesa más y disfruta del glamour que desprende la ciudad. ¡Hola! ¿Qué tal? Milán hace muchísimo frío, hasta marzo así tendría que hacer frío. El primer año me costó todo el invierno resfriado. Estamos en la Galería Vittorio Emanuele. Fue construida en 1867. La cristalera, como ves, lo más impresionante. Están las mejores tiendas y los mejores bares, los más glamurosos y elegantes de Milán. Tiene una historia un poco trágica detrás. El arquitecto que la construyó la galería se llamaba Mengoni. Justo un día antes de inaugurar la galería, se cayó desde la cristalera y murió. ¿Cómo has acabado aquí? Pues porque conocí al que ahora es mi marido. El trato era que me vendría 8 o 10 años aquí y que luego miraríamos para irnos allí. O sea, que ya te queda menos para ir a España. Sí. Según nuestro trato me queda poco, no sé si se cumplirá. Trabajo en una famosa marca francesa de moda. Todos los milaneses están obsesionados con la moda, todos tienen que vestir de marca. Tienen mucho a tener una colección de bolsos, se la dan en herencia a los hijos. Y hay gente que pide préstamos para comprarse el bolso de moda, cosas absurdas. ¿Alguno has picado? Alguno he picado, sí. ¿Esta señora va a la moda? No, diría que no. ¿Por qué está la gente bailando aquí? Pues esto es una leyenda que hay. Dicen que si le pones el talón del pie derecho en sus partes y das tres vueltas, trae buena suerte. Y tres. Bienvenido a San Siro, porque os quería presentar a mi marido, que es productor deportivo del canal italiano de televisión. Hola, ¿qué tal, gente? Estadio muy, muy importante. Aquí es la curva del Inter. Allí está el Milan. Tiene que alternarse un domingo el Milan y un domingo el Inter. 80.000 personas, ¿no? Me encanta como estadio, está todo cubierto. ¿Qué pasa cuando juegan el Milan contra Inter? Toda la ciudad paralizada casi. ¿En casa sois del Milan o del Inter? Del Inter. Los italianos viven mucho el fútbol, se agitan bastante. ¡Forza Inter! 4-0. Contadme cómo os conocisteis vosotros. ¿Cómo contáis? Nos conocimos en Málaga, en Torremolinos, él estaba de vacaciones y venía con un amigo, yo estaba con amigas, nos hicimos un grupo y así empezamos a salir. Y dijiste, esta española para mí. Llevamos ya 8 años juntos. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de España? Bueno, ¿qué me gusta? Me gusta el calor de la gente, la playa, el sol, comer, la calle, aquí hay frío, nieve. Claro, es que vivimos yo el norte y el sur. No estoy acostumbrado a este frío, entonces estoy ya harto de frío. Me quiero ir a Málaga. A mi suegro, que es una fisada de Real Madrid, espero para ti que el Rey Leal gane algo este año. Vale, hasta luego. Chao. ¿Qué es esta niña? Bueno, pues ya hemos recogido a mi hija. Se llama Lucía. Está con sueño. Sí, porque se acaban de levantar. La traigo al cole público. Pero el año que viene la vamos a cambiar a la escuela privada. Tienes que reservar la plaza porque la gente está muy descontenta de la escuela pública. No dan inglés, no dan música. Entonces hay muchísima diferencia entre escuela privada y escuela pública. Estamos en Vía Monte Napoleone, una de las calles más famosas del lujo. Forma parte del cuadrilátero de la moda. Esto es el máximo del lujo en Italia. ¡Qué bonito, eh! Sí. ¿Cuál te gusta más, el blanco o el negro? ¿Cuánto puede costar un bolso así, por ejemplo? 3.000 euros, 3.000, 4.000 euros. La mia vita per la vita ti darò. Ogni istante dolcemente ti dirò.
Ahora estamos en el Hotel Balloni, que es uno de los hoteles más lujosos de Milán. Y tenemos aquí a una chica española. ¿Una española? En la boutique, sí. Hola, se llama Eva. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Eres? Yo soy de Madrid. Llevo viviendo aquí 14 años. ¿Nos enseñas algún sombrero que te guste? ¿Os gusta? ¡Qué chulo! Oh, este te lo puedes poner así. O luego, aquí atrás, te lo puedes llevar como una cartera. 840. Por este ahorramos. Tienen todas las plumas aquí atrás y todo. Qué originales. Son los únicos que tienen la firma del diseñador. 695. Chao. Chao. Mira, ha llegado papá. Queremos brindar porque estoy embarazada de 6 meses. Esta vez va a ser un más quieto, que es un niño. Para mí. Tenemos para Lucía, sí. ¿Cómo se va a llamar? Alejandro, creemos. Sí, he ganado yo. Un saludo a los Carrasco y a los Barroso, porque si yo vuelvo a España sin ese saludo, estoy sí, tenemos, tenemos que saludar a toda la familia, a la familia de Santander, a la familia de Córdoba, a la familia de Málaga, a la de Marbella, y me han dicho en especial a mi primo, Mega. Mega. Sobre todo, un saludo muy fuerte, un beso muy grande. Nos vemos dentro de poquito, de todas formas. Nos dejamos con el aperitivo, disfrutando. Nosotros disfrutamos, vosotros trabajando. Hasta luego, gracias. Adiós, Tania. Adiós. Y a la vez. ¿Qué? Voy, voy. Esta es tu cámara, ya te dije. Di lo que tú quieras. ¿Así? ¿Así directamente? Ópala. Esta no. Ya tenemos la toma. A ver si ahora te voy a conquistar. A ver. ¡Qué horror! Ahora lo veo. No en su tierra. ¿Sabes bailar flamenco? No. No. Vaya pringue, no me agrada. Eres profe, pero tienes que ser muy mala, ¿eh? Muy mala, yo doy mucha caña. ¡Ay! Se me ha olvidado que lo llevaba aquí. Ha sido culpa tuya.